Vamos a ver. Ven aquí conmigo. Hoy voy a sacar aquí muchos voluntarios. ¿Cómo se abre un libro? A ver, cuéntanos. A ver, que lo vean ellos. Mirad, tenemos aquí un libro que se llama El nido, pequeños huevecitos hay, ¿verdad? ¿Y qué nos dice este libro? ¿Qué hay ahí? Pájaros. Pajaritos. Y nos dice, hay pajaritos que vuelan por el cielo buscando su propia casita. Mirad qué bonito. Es la hora de construir su propio nido y hacer una familia nueva. ¿Y ahora hacia dónde se abre el libro? A ver cómo lo abres. No. Del otro lado, de este lado. Mirad, es un libro con sorpresa. Según lo abrimos, se va haciendo una flor. El papá trae hojitas y ramas mientras la mamá hace que el nido sea acogedor. Luego tú, vale. Sigue. Otra hoja. Muy bien. La mamá aplasta las pajitas para que el nido esté preparado para cuando lleguen los polluelos. ¿Qué pasa? Uy. Un fantasma. Seguimos. La mamá, ¿qué ha puesto aquí la mamá? Huevo. Tres huevos pequeñitos. Tres huevos pequeñitos. ¡Uy! ¡No te me caigas! ¿Y cuántos huevos ha puesto aquí ya la mamá? Aquí, uno, dos, tres, Tres, cuatro, cuatro, cinco cinco, y siete. seis. Y ahora que ya están los huevos puestos, ¿qué hay que hacer, chicos? La papá y la mamá, el papá y la mamá se sientan encima para darles calor, porque los huevecitos necesitan calor. Y después de un tiempo, ¿qué pasará aquí? Mirad, los pequeños huevos se empiezan a romper poquito a poco. Y así ya tenemos seis pequeños pollitos, que ahora son la familia del papá pajarito y la mamá pajarita. ¿Y colorín colorado este cuento? ¡Se ha acabado! ¡Bien!